No estoy muy acostumbrado a estas cosas modernas, pero en fin, haré lo que pueda. Querida, querida alcaldesa, queridos niños y niñas que nos habéis recibido con tanto entusiasmo, cariño e ilusión, y queridos padres y abuelos que habéis querido traernos, lo que demuestra que está todavía viva en vosotros la ilusión y confianza en los reyes. Ilusión y confianza tan importantes en estos tiempos difíciles que os ayudarán a todos a salir adelante y que vuestros hijos mañana os lo agradecerán. Al llegar un año más a esta preciosa ciudad de Madrid y al terminar nuestro recorrido, nos hemos encontrado con una gratísima novedad. ¿Por qué no decirlo, sorpresa? Al estar dirigiéndonos hasta él ante esta hermosísima fachada del nuevo Ayuntamiento de Madrid, a una alcaldesa que, según me han soplado antes de empezar mi audición, es la primera alcaldesa que ha tenido esta querida ciudad en toda su historia. Leones de Madrid, de todas esas cartas, yo os he dicho, hemos recibido una, era de un niño que había estado malito y se había ido Reyes Magos. Solo os pido que no olvidéis a los niños y niñas desfavorecidos, de los que tienen dificultades físicas o neurológicas, y de los que están enfermos en sus casas o hospitales. Es que fuéramos generosos y magnánimos con los más necesitados. Gaspar, Baltasar y Melchor, que os hablan, os dejamos porque tenemos mucho trabajo en las próximas horas, deseándoos a todos paz, felicidad y amor en este nuevo año que acaba de comenzar. Gracias a los que habéis venido a recibirnos y muchos besos para todos los niños y niñas. Y luego, si quieres, el crédito, ponemos los dos.